gusta la moto también? ¿Te gusta la moto también? Sí. Ajá. Eso es muy importante. Porque si fuera, sí, negativa, claro, si fuera negativa la moto, lo que pasa es que para la moto sin niños vale, pero con niños ya. Exactamente, exactamente. Bueno, al final yo creo que es como la vida. Ser humano, yo he dejado ya casi de creer en el ser humano. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog. Bueno, estamos aquí cerquita de casa con la bestia. Hoy vamos a hablar un poco de maletas, qué maletas llevamos, por qué llevamos estas. Y bueno, ni son las mejores ni son las peores, son las que nosotros escogimos en su día para viajar. Los viajes largos siempre los hacemos con dos personas en la moto, así que empezamos. Bueno, la primera decisión que nosotros tomamos es que no queríamos maletas que fueran de plástico, queríamos maletas de aluminio y queríamos que no tuvieran el corte del tubo, ¿no? Entonces, después de mirar y rebuscar y probar, lo que hicimos fue coger las maletas de Givi. En este caso cogimos las de aluminio y la verdad que nos han acompañado tanto en Escocia, Marruecos, Noruega, bastantes veces a los Alpes y no hemos tenido nunca ningún problema, nunca. Nos han ido siempre súper bien, hemos cargado más de 10 kilos, que es lo que pone el fabricante, creo que todos las cargamos siempre más, así que vamos a verlas un poco en detalle y os cuento alguna cosita sobre ellas. Nosotros la composición que montamos es 48 en la parte izquierda, 37 en la parte del tubo de escape y 58 en la parte del top case. Vale, el top case siempre lo quitamos cuando vamos a hacer algo de pista y nos llevamos las dos maletas laterales, ¿vale? Porque si no, con el traqueteo es un poco incómodo y no se conduce bien. Son de fácil apertura, ¿vale? Lo que hemos hecho nosotros ha sido cambiarle el bombín y con la misma llave del top case, que fue el primero que tuvimos, cambiamos y abrimos y cerramos todas las maletas, ¿vale? Cuando abrimos, se abren por la parte, digamos, más atrasada, ¿vale? Y en la parte más adelantada tenemos una bisagra, ¿vale? Que apretando nos permite sacar la tapa completa, ¿vale? Esto lo hemos usado creo que muy pocas veces, pero bueno, es una buena opción. Aquí tenemos unas agarraderas que van muy bien para cuando sacamos las maletas, las metemos en la tienda de campaña, ¿vale? Nosotros casi siempre viajamos en tienda. Para quitar las maletas es tan fácil como girar la llave y apretar esta pletina de aquí, ¿vale? La apretamos y nos saldría toda la maleta sin problema, ¿vale? Es muy fácil. La de 48, abrimos, ¿vale? Y en este caso, pues aquí tenemos la cámara, tenemos nosotros unas redes que van bien para llevar cositas aquí que abultan poco. Si optáis por este tipo de configuración con maleta de 48 en la parte izquierda y el top case de 48, debéis de tener cuidado con cuando la montéis y queréis abrirla, que sepáis que si abrís, pues nos choca un pelín, pero es simplemente tirar para la izquierda y abre sin problemas, ¿vale? Lo digo porque alguno a la hora de montar se ha llevado más de un susto,
no pasa nada, esta configuración nos hace esto, es simplemente abrimos, tiramos un poco para la izquierda, nada, ni, no estamos ni forzando ni siquiera, ¿eh? Un poco hacia la izquierda, tiramos para arriba y se nos abre sin problema alguno. Nosotros estas maletas no solemos llevarlas durante el día a día, porque durante el día a día cogemos ciudad, llevamos siempre el top case, que nos va muy bien para, pues para meter las cosas de nuestro día a día. Y las maletas solo las usamos pues para hacer salidas de fin de semana o hacer salidas un poco más largas. Así que, bueno, creo que son una muy buena opción. Me gustan es que estas maletas se encajan en la moto a través de cuatro puntos, ¿vale? Dos en la parte inferior y dos en la parte superior. Y ya no se cogen por ningún otro sitio más. Vale, hay maletas que tienen aquí un agarre, ¿vale? Tipo con una tuerca, y tienes que apretar y desapretar por aquí, ¿vale? Yo prefiero que las maletas tengan estos cuatro puntos de anclaje y que por aquí dentro no vaya nada. Prefiero que si tienes un golpe con la moto, esperemos que no, si tienes un golpe con la moto, ¿vale? Y te dan por aquí, o te chocas o lo que sea, se suelte la maleta y ya está, ¿vale? Porque si está atada por dentro, creo que mal asunto, te puedes pillar una pierna o puede ser algo más peligroso. Entonces, bueno, siempre de aluminio, ¿vale? No nos gustan maletas de plástico. Hay gente que sí, ¿vale? Hay las Vario de BMW que se ensanchan y hay gente que cree que son muy cómodas o que les va bien para lo que hacen. A nosotros no nos gustaban, ya las descartamos de entrada, así que decidimos apostar por estas, apostar por las maletas de Givi, y la verdad que es súper bien. En la maleta de 37 llevamos para poner un depósito de 3 litros, ya pueda ser de agua, de gasolina, de aceite y demás. Lo hemos usado un par de veces, siempre lo llevamos por si acaso, pero poquita cosa más. Un complemento muy útil también para este tipo de maletas es la parte de la caja de herramientas que está por aquí, ¿vale? Esta caja de herramientas que lleva aquí abajo un bombín, esta es una tapa que extraemos y llevamos pues algunas herramientas básicas, un trapo, el kit para pinchazos y poquita cosa más. Pero bueno, encaja bien con estas maletas, siempre la llevamos, nos ha quitado de más de un apuro, aunque nosotros ya sabéis que a nivel mecánico y demás somos bastante desastres, pero un pinchazo sí sabemos arreglar. Bueno, pues ya está, esto es lo que creo yo de las maletas, es nuestra opinión, ya os digo, no son ni las mejores ni las peores, son las que mejor nos van a nosotros, no hemos tenido nunca ningún problema, no entra nada de agua, las lavamos a presión, aunque nos dicen que nos tenemos que separar un pelín. Sí que debajo del top case hay unos tapones de goma, pues que con el peso y el tiempo hay que cambiar, pero vale muy muy poco y es muy fácil, así que nada, esto es la opción que nosotros escogimos en su día. Hay gente que detrás en el top case prefiere uno más pequeño de otras marcas, también es una buena opción, pero nosotros viajamos casi siempre dos personas, no solemos poner los cascos, no los guardamos nunca en el top case, pero vamos cargados hasta arriba. Normalmente porque llevamos comida y demás, compramos muchos souvenirs, familia, amigos y demás. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido entretenido, que os sirva esta información y hasta la próxima.